Soy Luciano Cruzcoque, soy actor, soy papá de 5 hijos. Creo que el mejor rol mío como persona finalmente es el de padre. La llegada de Alicia fue una llegada muy sorpresiva. Me comunican, los doctores me dicen, tiene síndrome de Down, y yo lo miro y le digo, no, no puede ser, eso está descartado. Y efectivamente la Alicia venía con síndrome de Down, lo cual fue una sorpresa tanto para la Javiera como para mí. Porque no es algo que uno tenía considerado en este viaje de paternidad. Bueno, ella es Alicia. Alicia tiene 3 años. Es una regalona fundida y adora a su papá. Pero ella es alegre, es simpática, es divertida, es curiosa. Mira, ha sido un viaje luminoso, ¿no? Ha sido un bonito viaje, por varias razones. Primero porque los niños lo tomaron extraordinariamente bien, con todos los temores que nosotros teníamos. Tú no sabes un poco a lo que te vas a enfrentar. En cambio, los niños lo tomaron con una naturalidad enorme. Decían, ¿qué es lo que es síndrome de Down? Síndrome de Down. Decían, no, esto da lo mismo. Ojalá ella tuviese la posibilidad de tener el día de mañana una pareja, de tener un marido, de casarse, de tener una familia, de formar una familia también. Y eso va a depender de cada caso en particular. Nosotros lo que hemos buscado efectivamente es que dentro de las condiciones que cada uno de ellos tiene, y entre ellos la Alicia en particular, lógicamente por su condición de síndrome de Down, es darle, ojalá, toda la ayuda posible para que a través, qué sé yo, de fonoaudiólogo, de terapeutas educacionales, ella tenga las mejores posibilidades de desarrollo. En un momento nos dio susto, naturalmente, y son los miedos que tienen todos los padres respecto de los hijos, pero un poco más acentuados. Uno le teme siempre a lo que no conoce, de lo que no sabe. Ya, dame un beso, beso. Si yo tuviese que volver atrás, 3 años y medio, al momento en que ella nace, y hoy día me dijeran si ella tuviera que ser un ápice distinta de lo que hoy día es, yo diría que no. Aquí tenemos a... ¿Te emocionaste, Luciano? Ah, bueno. Sí. Ella me emociona, sí. Oye, Luciano, preciosa tu hija. Preciosa. Yo te quería preguntar a ti como papá, ¿de qué manera te cambia la vida? Yo me imagino que uno podría entender la parte logística y todo eso. Pero ¿qué te pasa a ti como persona? Yo me imagino que hay un Luciano antes y uno después, ¿no? A ver, uno empieza a ver primero la discapacidad intelectual, el Down. En general, cuando las cosas no le tocan en el ámbito más personal, deja pasar muchas cosas. Uno puede comprender, uno puede ser comprensivo, uno puede entender el entendimiento, el razonamiento, una cosa, pero la verdad que el hecho que te toque en primera persona te sensibiliza. Nosotros teníamos además puros hombres, habían pasado, divertido, yo fui ministro, el último hijo mío nace, el de los 3 primeros nace en febrero del 2010 y después la Alicia viene como 4 o 5 años después, entre medio no hubo nada, y nace además niñita. Entonces yo tenía estos trogloditas que se pelean entre ellos, y que son hombres y que pelean un poco más, y nace esta niñita que, además de la condición del Down, es de una sensibilidad femenina muy particular. Y eso viene a cambiar un poco todo el orden, el sistema familiar. Y más allá lo que yo comentaba del susto y del miedo a lo desconocido, ¿no? Uno siempre, y nosotros en todas las ecografías de los 5 meses, o de los 4 meses y medio, que es cuando uno ve cómo vienen los niños, preguntábamos, ¿qué tienen? ¿Tienen la nuca translúcida? ¿Tiene, la cabecita más redonda, que es propia de los síndromes de Down? Y no, y esto estaba descartado también. Entonces, el primer enfrentamiento un poco atemorizante, y es natural que sea así, pero luego... Luego todo lo que hemos, yo mentiría si dijera que esto ha sido una tara, una carga, una cosa dura. Ella ha sido luz, ha sido paz, ha sido toma de conciencia para
para la familia, para los niños también, de lo que es prescindible y de lo que no es prescindible en la vida, que es algo que uno a veces, sobre todo cuando uno ha sido medianamente exitoso en lo que hace. A mí me ha ido más o menos bien como actor en su momento, como político después, pero ahí uno se da cuenta de que hay cosas que importan y hay cosas que no importan nada. Oye, pero cuando y las cosas que importan, entre otras, son lo que pasa contigo, con tu núcleo íntimo, con tu familia, con la gente que te quiere y con quienes tú tienes un vínculo emocional. Cuando tú dices que hay, se enfrentan ustedes a un temor, ¿cuáles son esos miedos? Bueno, primero el hecho de pensar que uno de tus hijos eventualmente no va a tener todas las herramientas para poder salir adelante. Que va a depender de ustedes. Que va a depender exclusivamente de nosotros, que somos imprescindibles, exacto, por decirlo así, que no va a poder tener ningún tipo de autonomía más allá de la que puedan brindarle los padres. Que todo el cuando uno espera también, el primer, la Javiera, mi mujer, es una mujer preciosa, muy bonita, además, y que se ha relacionado mucho también con el mundo del arte, con el mundo de lo bonito, de lo bello. ¿Ah? Y la primera reacción de pensar que son niños que no son como el arquetipo típico de la belleza también es decir, oye, hermano, vamos a tener una niñita que va a ser, qué sé yo, una son puro una amor, niña. Puro amor. Y todo lo que hemos recibido, lo que dices tú, ha sido todo lo contrario. Ustedes la ven, es la niña más linda, más cariñosa, más alegre del mundo. Entonces, todo eso uno se choca con la expectativa. A veces hacerse tanta expectativa respecto a lo que las cosas van a ser y van a suceder, choca finalmente con la realidad. Es cierto, hay que dedicarle más tiempo, hay que preocuparse, hay que hacer un esfuerzo mayor, como se hace en general con las familias, con los niños, que tienen algún, no sé si solamente discapacidad, sino alguna forma distinta de enfrentar la vida. Pero todo lo que yo mentiría si dijera que para mí ha sido algún tipo de carga, ha sido un regalo maravilloso de la vida.